participación en la etapa de intercampañas, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Ya vimos el video, hay una tabla que el día de ayer se dio a conocer de todos los que han sido asesinados, que están involucrados como posibles candidatos o que ya habían sido candidatos. El último en el Estado de México, que había manifestado su intención de ser candidato a diputado federal. Entonces, en este contexto, en donde se recibe la información clara por parte de los medios de comunicación y los gobiernos de los estados, se resisten a hacer algo para tratar de evitar ese tipo de cosas, es por lo que demandamos que el gobierno del estado elabore un mapa de riesgo precisamente en todos los municipios y distritos de nuestro estado para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Para nadie es un secreto que Puebla no está exento de la participación de la delincuencia organizada. Entonces,